Ay, Dani, estoy súper preocupada por ese parcial. ¿Tú ya entendiste? No. Pues yo aquí estoy que repaso, pero no sé. Ponme cuidado y tú me dices si está bien, ¿listo? Bueno. Bueno, la cartografía social es una propuesta conceptual y metodológica que me permite el conocimiento integral de un territorio. Además, me permite acercarme a una comunidad, a sus aspectos geográficos, sociales, económicos, históricos y culturales. Pero espera un momentico. No entiendo por qué es una propuesta conceptual. Hola Sofi, ¿cómo estás? Bien. Tengo una pregunta. Dime. ¿Tú sabes por qué la cartografía social es un procedimiento conceptual? Sí, pues lo que sucede es que la cartografía social reconoce el conocimiento como un producto social. Y ese producto sale de la relación y la convivencia entre las personas y la relación de las personas con su territorio. Lo que no sé es cómo se construye ese conocimiento. Con mapas. Con la construcción colectiva de mapas. El investigador se convierte en una especie de moderador cuando crea grupos de personas que hacen parte del territorio. Cuando hace estos grupos les hace preguntas que son propicias para su objeto de investigación. Ya recogiendo tanto sus saberes y conocimientos propios como los saberes del grupo, se crea una imagen colectiva del territorio. Pero Dani, no se te olvide que la metodología se basa en la investigación, acción participativa. Investigación porque se construye a partir de un conocimiento colectivo. Participación porque es una construcción social y colectiva a partir de saberes locales. Y acción porque es la intervención y transformación en el territorio con saberes. Bueno, vamos a imaginar que tenemos la siguiente situación. En un colegio distrital de la ciudad hay una problemática y esta es el consumo de sustancias psicoactivas. Bueno, pero ¿qué podemos hacer con esta información? ¿Qué relevancia tiene este conocimiento? Pues bien, una idea surge en nuestra mente. Y es la de hacer cartografía social. Pues bien, para hacer cartografía social no debemos olvidar la importancia de la interacción con los sujetos de la comunidad, ya que nuestro diálogo con ellos va a ser de suma importancia en la realización de la cartografía social y en la resolución de la problemática encontrada. Para hacer cartografía social debemos tener en cuenta los siguientes pasos. Paso 1. Investigación. En este paso, tanto el investigador como la comunidad aportan sus conocimientos y experiencias en torno a la problemática dada en la institución, en este caso acerca del consumo de drogas. Se habla de experiencias, testimonios, evidencias que sean relevantes para la cartografía social. En el paso 2, se realiza el mapeo y el plan de acción. Todo lo recolectado en el paso anterior se representa en el mapa, el cual se construye en comunidad. En este se van a evidenciar los lugares donde prevalece el consumo de drogas, vulnerabilizando a la comunidad educativa. Aparte de esto, se piensa en un plan de acción para dar respuesta a las problemáticas. Paso 3. Gracias a las estrategias y posibles soluciones que se pensaron conjuntamente, se desarrolla el plan de acción que se ha elaborado con el fin de suprimir o menguar de alguna manera el consumo de drogas en la institución, impactando específicamente esos entornos dibujados y representados en el mapa. El cuarto y último paso se denomina observación y reflexión. En este paso se evalúan los efectos de la intervención del plan de acción y, si es necesario, se plantea un nuevo plan de acción para suprimir los efectos del consumo de drogas en la institución. De esta manera, la cartografía social nos ayuda no solamente a construir conocimiento en torno a la problemática de las drogas en la institución educativa, sino que también permite el desarrollo de un plan de acción para impactar a la comunidad. Pero
cartografía social permite la reconstrucción del territorio, facilitando la identificación de aspectos culturales relevantes de dicha comunidad. Facilita el manejo de la información mediante el impacto visual, ya que la información es entregada en gráficos ordenados y bien específicos. También es un ejercicio participativo que concibe el mapa como un proceso de reflexión, motivación y redescubrimiento de un territorio a través de la conciencia colectiva. Finalmente, la cartografía social es un instrumento al servicio de la ciudadanía, especialmente al servicio de los grupos marginados, ya que permite evidenciar problemáticas y denunciar situaciones injustas y facilita a los actores sociales su intervención, como los educadores o los trabajadores sociales y todo aquel que esté comprometido con la transformación social. ¡Anímate a hacer cartografía!